Con el fin de unir a los grandes empresarios con los pequeños, es que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio realizó esta actividad en las instalaciones de la Universidad Nacional. De acuerdo con Sandra Rojas, integrante de la comisión organizadora, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio desde hace tiempo asesora algunas empresas que lo han buscado, sirviendo de respaldo y guiándolas en el proceso. Bueno, el propósito de esta actividad es poder brindar un espacio a las pequeñas y medianas empresas para accesar a nuevos mercados. La idea de la actividad, nosotros convocamos empresas grandes de la zona, que son en este caso con un rol de demandantes de productos y servicios, y a la vez la oferta que tienen estas pequeñas empresas que ellos puedan darla a conocer. La idea es que por 20 minutos tengan un espacio de reunión la pequeña empresa con la grande empresa para hacer un primer contacto, poder enseñar sus productos, poder conocer a la vez cuáles son los requerimientos que tiene para ingresar a ser proveedor de esa institución o de esa empresa, y posteriormente tienen que tener también una función de seguimiento a ese primer contacto. Entonces la idea de esta actividad es poder abrir mercados a las empresas, a abrir nuevos mercados. Además, ayudan a que los pequeños empresarios cumplan con los requerimientos que no poseen y miden si están listos para ser proveedores. A la actividad asistieron empresarios de Corredores, Cotobruz, San Vito, Buenos Aires y Pérez Celedón, y hasta de Manuel Antonio. Por ejemplo, Víctor Camareno viajó desde Cotobruz para mostrar sus productos, tales como mermeladas, jaleas y pulpas. Es de luchar, porque las instituciones hay que estar permanentemente con ellas, apoyándole, diciéndole, mire, necesitamos el apoyo para nuestros pequeños y medianos productores. La región es una región, una de las que se dice más pobre del país, y que necesita mucho apoyo en la parte industrial. Yo creo que nosotros somos muy buenos para producir, pero muy malos para vender. El vender es, todo el mundo puede vender, pero mercadear es otra forma de hacerlo, ¿no? Estos son puntos importantes para dar a conocer nuestros productos y lograr vender el producto que nosotros producimos y lograr seguir promocionando a nivel nacional. Dueños de restaurantes también asistieron a la actividad, como es el caso de Guido Lereschi de San Vito. Bueno, para nosotros es un honor y gracias a Dios porque nos han tomado en cuenta. Somos una familia. Mi familia viene de Italia por la migración y es una familia que ha trabajado unida siempre. Tenemos un restaurante, es Pizzería Liliana, tiene 34 años en el mercado. Y bueno, decidimos crecer un poquito más con unos productos que traemos a exponer. La idea es de acaparar lo más que se pueda, ¿verdad? Estamos iniciando de poquitos para ver cómo se mueve. Nosotros traemos unas conservas en aceite, una berenjena, un palmito, y estamos trabajando también con el jamón serrano que se encuentra ahí en la pizzería, ahí se ven los jamones. Ajá. Entonces la experiencia ha sido buena y ellos les han brindado bastante apoyo. Sí, gracias a Dios, sí.